¿Qué onda, banda? El día de hoy vamos a cocinar contrarreloj. Vamos a hacer recetas lo más rápido que podamos para demostrarles que sí puedes cocinar en poco tiempo en tu cocina. Ok, ahorita vamos a prender el cronómetro cuando ya esté listo para empezar. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a calentar nuestro sartén. Lo primerito, hay que calentarlo todo muy bien. Ponemos un poquito de aceite, vénganse para acá. Aquí tengo una pechuga de pollo. Lo que vamos a hacer es quitarle la piel y vamos a rápidamente a quitarle el hueso. Este truco es para que se cocine más rápido. Si tú lo cocinas con hueso, le quitamos el tender. Si tú lo cocinas con hueso, se va a tardar un poco más. Entonces, vamos a limpiarla. Vamos a filetearla, un corte por la mitad, abrirla en mariposa. Vean cómo ya está saliendo humo del sartén. Vamos a sazonar rápidamente con un poco de sal. Acuérdense que estamos acá contra el reloj. Aquí todo esto va a ser al gusto. Un poquito de pimienta, un poquito de pimentón. Y vean esto, rápidamente, donde está el humo aquí en el sartén, ponemos a cocer nuestro pollo. El tip es cubrirlo con aluminio para que con los vapores ahí se vaya cocinando, ¿ok? Tenemos un minuto. Vamos a limpiar nuestro cuchillo. Y ahora vamos a hacer algo bien rápido. Vamos a cortar una papa. Vamos a cortarla así, con todo y cáscara. Y aquí el tip es meterla al microondas. Tengo un contenedor aquí. No olvides meter en un contenedor que sea apto para microondas. No cualquier contenedor se puede meter ahí, se puede explotar el microondas. Ten mucho cuidado, mucho. Este es un tip para cocinar vegetales. Y mientras está cocinando todo, vean, nosotros ya estamos haciendo aquí una receta completita. Vamos a meter bien, muy bien, coliflor, papa. Vamos a ponerle un dientito de ajo. Vean, aquí tengo el dientito de ajo. Vamos a pelarlo. Y así, tal cual, lo vamos a meter ahí. Vamos a sazonar con un poco de sal. Y rápidamente me tengo que ir al microondas para ver si logro hacer esta receta en 10 minutos. Microondas. Listo. Vamos a poner 6 minutos en el microondas y lo olvidamos. Mientras voy limpiando, me da tiempo de limpiar. Ya tengo el pollo, ya tengo los vegetales y apenas van 2 minutos y medio. Vamos a ver si lo logramos. Todavía me da tiempo de ir a lavar el cuchillo. Ahorita vengo. Ok, ya regresé. Hay que lavar el cuchillo, ¿por qué? Porque cortamos pollo con las manos. Todo aquello que no se vaya a cocinar, es importante lavarlo. Para acompañar esto, vamos a hacer una ensaladita bien rápida de aguacate. Entonces, tengo aguacate y nada más así, a grosso modo, vamos a hacer unos cuadritos y vamos a poner los cuadritos de aguacate así con una cuchara. Ya lo cortamos bien rápido. Yo le voy a poner medio aguacate. Aquí tenía una cebolla, la mitad de una cebolla. Vamos a cortar así en juliana. Mucho show, poquita cebolla. Aquí la verdad es dependiendo qué tanto te gusta la cebolla. Si te gusta más, pues le pones un poquito más. Hagan de cuenta que yo lo que voy a hacer aquí es como un piquito de gallo, nada más para acompañar. Vamos a poner un poquito de cebollita aquí. Piqué de más, entonces le quito un poquito estos vegetales. Todos estos restos de vegetales no los vayan a tirar, los vamos a usar para hacer una sopita. Van reservando todo, los tallos, las cascaritas, todo esto. Entonces vamos a poner tomate. ¿Cuánto tiempo tengo? 4 minutos. Vamos bien, ya casi acabamos. Estamos 4 minutos en la cocina y no estamos cortando, no va a haber cortes, no va a haber mucha edición, para que vean que sí se puede hacer de comer súper rápido. El pollo se está dorando, no lo molestamos, dejamos que la cocción suceda, que se dore. El papel aluminio ahí nos va a ayudar en la cocción. Vean nada más, tomatito adentro, tomatito, muy bien. Vamos a cortar limón entre las manos, nos damos tiempo
de limpiar un poquito la tabla, nuestra área de trabajo. Acuérdense que también hay que mantener limpio porque si no luego trabajamos doble. ¿Okay? Entonces, sazonamos, el pollo ya huele, que se está dorando muy bien. Le voy a dar una vuelta, voy a checar el pollo. Vean nada más. Y vean nada más ese dorado. Lo voy a volver a tapar para que se siga haciendo con el vapor. Y le vamos a bajar. No necesitamos tanto de temperatura, llevamos 5 minutos. En el reloj, este limón no tiene nada de jugo. Pero bueno, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. Muy bien, quedan 2 minutos, casi 3, a los vegetales. El pollito ahorita le vamos a apagar. Lo que queremos es nada más quede bien cocido. Y le ponemos juguito de limón. Mezclamos bien nuestra ensaladita de aguacate con tomate. Y ya nada más cómo queda. Voy a empezar a poner en un plato. Vamos a limpiar primero todo esto que está aquí. Limpiar muy bien. Vea nada más. Yo ando aquí apresurado. La primera vez que hago este tipo de ejercicio. La verdad es que no, ni siquiera ensayé la receta, ni mucho menos. Simplemente estoy cocinando a contrarreloj. Entonces, vamos a poner aquí el platito. Vamos a poner una ensaladita aquí. Ya con 5 minutos en el reloj, voy a apagar el pollo, lo dejamos reposar tantito ahí. Para decorar esta ensaladita, lo ponemos un poquito de ajonjolí, ¿por qué no? Que se vean las cosas bonitas, que no se vean tan feas, tan gachas. Vamos a ver nuestro pollito. ¡Ulala! Vean nada más. Y vamos a rebanarlo, me lo voy a traer en la tabla para rebanarlo y presentarlo. Vean nada más. En lo que se termina, vamos a ver si se coció bien. Le falta un poquito. Vamos a ponerlo otro rato. Vamos a ponerlo. Este pedacito se nos quedó. Tiene que quedar bien cocido. Bien cocidito. Todavía tenemos en el reloj. ¿Cuánto tiempo va? 7 minutos y ya estamos en la recta final. Vamos a ver si lo podemos lograr en 10 minutos. Las verduras ya casi están listas. Ahorita las vamos a probar. Vamos a ver si las podemos machucar para hacer un puré. Pero tiene que ser rápido porque es a contrarreloj. El pollo lo vamos a dejar casi hasta el último minuto para que sí aseguremos que se está cocinando bien. Nos quedan 2 minutitos y vamos a... Está muy caliente esto. Y vamos a traerlo para acá. Ponen la tabla, porque no. Y vamos a ver. Vean nada más si se cocinaron las papas. Ven, esta prueba, si puedes grabar esto para que vean que se cocinan rápido, eso quiere decir que ya está cocinado. Entonces, vamos a mezclarlo nada más bien y vamos a servir nuestra ensaladita de papa y coliflor. Son vegetales al vapor, ahí el ajo suelta todo su poder, todo su sabor. Vamos a emplatar muy bien. Y ya nada más para darle aquí un toquecito final. Vamos a apagar, sazonar, poquito de pimienta, bien sazonadito todo. ¿Me quedará tiempo para rebanar el pollo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos, está bien cocido, rebanadito, cortadito. Vean nada más nuestro pollazo. Y tiempo, señores. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? 9 minutos con 45 segundos y la comida ya está servida. Pero bueno, ya está aquí servido. Obviamente hay que lavar, hay que recoger.
tratamos de mantener lo más recogido posible. Entonces pues vamos a ver aquí, que probar el sazón. Vamos a ver primero la salsita, que fue lo que salió primero. Wow. ¿No? Increíble. Vamos a probar. Pollito bien cocido. Un toquecito ahumado por el pimentón. Un airecito a cuero asado. Esto está muy bueno. Y bueno, la papita con la coliflor. Súper suave. Súper tierna. Wow. Súper simple, pero en realidad que ya tienes dos guarniciones y una proteína en menos de 10 minutos. La verdad que está muy bueno. Las papas y la coliflor. Es un ganador aquí. Entonces, yo les recomiendo que... Ya voy a parar de comer porque ya estoy comiendo, me estoy dejando el plato, está muy bueno. Yo les recomiendo, obviamente, espero que lo hayan disfrutado, les recomiendo que hagan esto. Tómense su tiempo, no tienen que hacerlo a la carrera. Esto es solamente para entretenerlos, para que lo disfruten y para que vean que sí se puede cocinar en poco tiempo y no pongan de excusa que ya no tienen tiempo para cocinar. Espero que les haya gustado este video, dale like, comparte, cambio y fuera. Pero así, ¿no?